Claro, es verdad que es muy fácil rezar cuando todo está bien. Es fácil rezar cuando todo. Es curioso porque nos acordamos más de Dios cuando las cosas nos van que cuando nos van bien. Yo me acuerdo una vez en la puerta de la iglesia preguntaba a la gente: ¿tú a qué vienes? Y todo el mundo: a pedir, que apruebe mi hijo, que se cure esta persona. Y casi nadie me decía, solo una persona me dijo: a dar gracias. Claro, es verdad que un tipo de oración es la oración de la súplica. Y sobre todo cuando nos visita el misterio del dolor. Mirad, cuando nos viene el sufrimiento, nos viene el dolor, uno se pregunta muchas cosas. ¿Por qué Dios, siendo padre y siendo bueno, permite este sufrimiento? ¿Por qué, si dice que está pendiente de mí, cómo es que a mi hija le ha pasado esto, mi familia se ha roto o yo me estoy muriendo, ¿no? Y claro, son momentos que te entra miedo y inseguridad porque has perdido el control de tu vida. Y es un momento además en el que no eres capaz de soportar el dolor. Y es un dolor que te supera con mucho. De hecho, Jesucristo en la cruz se hizo tan solidario de nuestro dolor que llegó a decir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Como diciendo: me identifico con todos aquellos que en su cruz y en su dolor no sienten cercano a Dios. Hay mucha gente que cuando está sufriendo dice: bueno, es que no sé si rezar me ayuda, porque siento a Dios muy lejos. Pues claro, es el momento de la prueba, es el momento también de decir: bueno, Señor, es que no eras mi amigo solamente para los momentos buenos, eres mi amigo también para los momentos malos. Igual que yo, si tengo una mala temporada, pues llamo a mi amigo, me desahogo con él, me apoyo en él. Si Dios realmente lo tengo como un amigo, me quiero apoyar con él. Entonces, claro, ¿cómo se reza cuando tú lo estás pasando muy mal en la vida? A mí lo que me ha ayudado y lo que he visto es considerar que en la cruz de Jesús, claro, Jesús lo que hace en la cruz es experimentar en su corazón cada gota de dolor que cada ser humano ha experimentado en la historia de la humanidad. La cruz de Cristo somos nosotros. Entonces, claro, si yo sufro, Cristo sufre. Si a mí me pegan, a Cristo le pegan. Lo dice en el Evangelio: tuve hambre, me disteis de comer, tuve sed, me disteis de beber, estuve desnudo, estuve en la cárcel, estuve enfermo. ¿Cuándo, Señor? Cada vez que le pasaba esto, me estaba pasando a mí. Con lo cual, Jesús, la cruz de Jesús somos nosotros. Cuando yo estoy sufriendo, si yo tengo un tumor, pues yo le digo a Jesús: Jesús, este tumor lo tienes tú también. Lo que me duele a mí, te duele a ti. Somos compañeros de fatigas. Claro, solo me puede comprender aquel que ha pasado por lo mismo que yo. A una madre que ha perdido un hijo, solo le puede comprender otra madre que ha perdido un hijo. A una persona que la deja el amor de su vida, solo le puede comprender otra persona. A una persona que tiene una enfermedad que te da mucha sed, solo te puede comprender una. Entonces, porque Dios es amor y porque Dios comprende, para comprendernos se hizo humano y quiso experimentar en su carne lo que nosotros experimentamos. Y cuando sufrimos y miramos a la cruz, claro, Jesús nos dice: pero vamos a ver, si yo estoy sufriendo contigo, si lo que te duele a ti me duele a mí, lo que te pasa a ti me pasa a mí, tu dolor es mi dolor y no es ni más ni menos. Y entonces, claro, efectivamente te das cuenta con un Dios que ha bajado a la tierra no de turista para decir: chicos, que os quiero mucho, que cuando vengáis al cielo ya os lo arreglaré todo, sino que porque os quiero mucho, bajo la arena con vosotros, me hago solidario de vuestro destino. Si pasas hambre, el hambre que tú pasas, yo la pasaré. Si duermes en el suelo, el mismo suelo dormiré. La comida que te dé la tomaré yo. El dolor que tengas lo tendré yo. Tu disgusto será mi disgusto, porque todo eso en la cruz lo transforma en un espacio de redención y un espacio de salvación. Entonces, claro, hay personas que el dolor les destruye, les amarga. Son personas que la vida se les rompe en mil pedazos y no saben cómo recogerlos. Y el dolor se convierte en una causa de escándalo y de alejamiento de Dios. Hay personas que con el dolor, porque miran al crucificado y se ponen a los pies de la cruz y miran a Jesucristo con sangre, con espinas, pero no solamente el dolor del cuerpo de Cristo, sino el dolor del alma de Cristo. Es decir, y Cristo experimenta en su corazón cada instante de dolor de cada criatura humana. Entonces, claro, encuentras un consuelo, encuentras una fortaleza, encuentras una razón para tu sufrimiento, porque si quieres te puedes convertir en corredentor. Y por tanto, tu sufrimiento ya no es un absurdo, un Dios que se ha olvidado de ti, que te deja ahí sufriendo porque te ha tocado la lotería de la vida, la bola negra, sino que dices: bueno, Dios te está pidiendo que subas a la cruz con Él y que ofrezcas ese dolor tuyo unido al suyo. Porque entonces, si lo unes al suyo, esto es un don del Espíritu Santo, claro, no es tan fácil, pero si te acuerdas de unir tu dolor al suyo, entonces tu dolor se convierte en redentor. Pero yo creo que cuando uno está con un disgustazo, cuando uno está enfermo, cuando uno está solo, cuando uno no sabe qué hacer, hay que ir al pie de la cruz y decir: Señor, tú estás ahí por mí, tú estás pasando lo que paso yo, tú saliste adelante y yo, apoyado en ti, también pienso salir. Pero claro, para esto hace falta esa convicción y esa fe de que murió por nosotros, lo decimos en el credo, por nosotros los hombres, por nuestra salvación, bajó del cielo
y fue crucificado por nuestros pecados y resucitado. Claro, la esperanza es que no todo termina en la cruz. La esperanza que mi dolor, o sea, hay una frase muy bonita que dice que cada gota de dolor se transformará en un océano de gloria. Decía San Pablo, es doctrina segura, si con él sufrimos, reinaremos con él. Y por tanto, eso quiere decir que si Dios permite que mi vida me golpee el sufrimiento, es que Dios también de algún modo quiere que ese sufrimiento se convierta en gloria para mí y para los que amo, para tus hijos, para tus padres, para tu familia. Y por tanto, desde que Cristo subió a la cruz, el sufrimiento no es una maldición. El sufrimiento es un espacio para encontrarse con Dios y para crecer en el amor.